Pues muy buenas a todo el mundo y bienvenidos a un nuevo vídeo de Reino Extremo. Acabo de iniciar la partida y bueno, no recordaba que me encontraba aquí y bueno pues lo primero que he visto nada más entrar es que se había hecho de noche y lo segundo es... eso. Esta podría llegar a ser la más grande de todas las batallas a las que nos hemos enfrentado. ¿Cuántos hay? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 creepers, 2, 4, 6, 8, 10, 12 arañas, 2, 4, 6... Bueno, increíble. Me pregunto si desde aquí sería capaz de hacer algo que creo que no ha probado nadie nunca. ¿Sería yo capaz de hacerme un CAMA DROP? Estaría guapísimo, ¿verdad? Lo que pasa es que no sé si desde esta distancia voy a llegar hasta la cama. Estaría guapísimo, ¿verdad? Es una magnífica forma de perder 13 niveles y todas nuestras cosas. Estoy segurísimo. Pero bueno, como tenemos aquí algún que otro bloque más, voy a asegurarme la subida a un CAMA DROP, chaval. Tengo dos posibilidades. Una, hacer cama y dormir. Sería el sueño más bestialmente bruto que haya tenido en mi vida. O caer donde ya está la cama y justo... creo que es lo que acabo de decir, ¿no? Justo, pues eso, no veo mi cama, tío. No veo mi cama, vale. Bueno, no pasa nada. Lo vamos a intentar, ¿vale? Vamos a intentar hacer un cama drop. Ya está. No sé si existe, no sé si alguien lo ha hecho antes, no sé si seré el único en el mundo, ni si será posible. Pero lo vamos a intentar. Y probablemente lo vamos a hacer. Vamos a ver. Sé que mi cama está por ahí. Uy, 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 que le he dado a acelerar en plan... bueno, he pillado las coordenadas, pero ahora mismo tengo un problema, ¿vale? Espérate, voy a pillar las coordenadas de nuevo. Listo. Porque claro, alguien tendrá que picar esto. Y tendré que ser yo, porque no hay nadie más. No hay nadie más. Venga, va, me voy a tirar. Va. ¿Podré? Es que no sé si se puede esto, tío. Es que yo no sé si se puede. Venga, va, ya está, tío. Lo malo es que puede ser esto catastrófico. Mira, mira, ahí hay gresca, ahí hay gresca. Vale, lo malo. Vamos con la parte mala. Si me estampo y todas mis cosas ni de broma, tío. No, es que no puedo tirarlas, tío. Si despawnean... buah, ya está, me la juego. ¡Uah! ¡No llego! Me ha dado todo el vértigo del mundo, chaval. Bueno, aquí estamos, con las ovejas y esa pedazo de antena que le ha salido a nuestro dragón. Voy a por mis cosas, ¿vale? No sé si alguien realmente esperaba que los 13 niveles que tenía me fuesen a durar, no sé, una eternidad o algo así, ¿no? No sé si realmente alguien lo esperaba. Yo desde luego no. Ostras, espérate. Ah, bueno, no, que es tierra, podemos subir. Desde luego, yo no lo esperaba ni de lejos, ni de lejos. De todos modos, yo no entiendo cómo puede darme semejante cantidad de vértigo. ¿Qué pasa, Casper? ¿Cómo lo llevas? El tirarme desde ahí arriba, porque me ha dado un vértigo que flipas. En plan, como si te estuvieses tirando tú, que te hacen las tripillas así como para arriba, ¿sabes? Me ha dado esa sensación, tío. Me he quedado todo rayado, ¿eh? Los primeros water drops gigantes que hacía, me pasaba eso, ¿eh? Era todo bestia. Me pasaba eso, muy hardcore eso, muy hardcore, vale. Pillamos esto y vamos a por nuestras cositas que habrán salido esparcidas hacia todos los lugares posibles y probablemente cerca de indeseables. Penséis que gracias a ese bloque no voy a llegar hasta arriba, pero yo tenía una cosa pensada, ¿ves? Ahí está, tenía un bloque extra. ¡Oh! Vale, bueno. La cantidad de individuos que hay aquí ahora mismo, legendaria, Mira, 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 mira qué de bichos, tío. Seguro que algo he perdido. No. El arco. El arco alguien me lo ha robado. Seguro. Sí, el agua, probablemente. ¡Uy! Cuidado donde miras. Cuidado. Mi espada. Ah, no, esa no es mi espada. ¡Ahí va! ¡Ahí va! Vale, vale, vale. Mientras que no me quiten el arco, todo bien. Morís a poder ser aquí arriba. Señor Enderman, no sé qué está mirando, pero no va conmigo, ¿vale? Eso no va conmigo. Quita el medio, hombre. A ver, la verdad que me interesa bastante el tema de lo del lava drop, Me interesa mucho. Quieto. Me cago, que me tiras, que me tiras, que me tiras. ¡Ay, una porra! ¡Vamos! ¡Ay, qué gustito! Esto es mío. Vale. Bueno. ¡Ojo, qué bien se ve el ala desde aquí, eh! ¡Cómo mola, chaval! ¡Cómo mola! Bueno, vámonos a casa antes de que un ahogado nos... ¿Qué? ¿Cómo? Ah, míralos. Los zombies de antes. Bueno, mira... ¡Oh, un tridente! ¡Ya! Mejor nos vamos yendo, que lo que vienen siendo los tridentes en el culo a mí me vienen gustando muy poquito. Pero muy poquito, ¿eh? Mejor hacemos esto. Teletransporte en 3, 2, 1. Ah, mucho mejor. Vale, ahora tengo que volver ahí arriba. Y hay que comer... ¡Eh! ¡Mis panes! Yo tenía panes, tío, estoy segurísimo. Habrán caído al mar, se habrán mojado todo lo que se pueden mojar y hasta luego, se han echado a perder. ¡Qué desastre, tío! La poca comida que tenía, probablemente hundiéndose en el fondo del mar. Bueno, tengo mi pico, me voy a teletransportar ahí arriba. Picoteamos como si fuésemos unas palomas que les están echando gusanitos. Y seguimos. Vale, he sido todo lo preciso que se puede ser en estos casos. Veremos dónde acabamos. Vale, justo. No podía ser de otra manera, por supuesto. Benny Benicio ha recibido un empujón desde muy alto. ¿Cómo que un empujón, tío? ¿Quién leches me ha empujado ahí arriba? O sea, solo había un bloque. Y... haya lo que haya, ha tenido que morir. No me rindo. ¡Me cago en! ¡Ah! Voy a quitar los puntos estos, tío. A ver si es eso lo que me está empujando, ¿sabes? La excesiva precisión. Míralo. Adiós. Creo que sé cuál puede ser el problema. ¡Ahí va! Vale, ese no... ¡Eh, mis cosas! ¡Qué miedo, tío! Verás tú cómo desaparecen y la cagamos, ¿eh? Y tengo que hacer la del sueño, ¿eh? Tengo que hacer la técnica del sueño. El Sukuyomi infinito o algo así, no me acuerdo cómo se llamaba. Verás tú. Verás cómo lo tengo que hacer. Ya verás. Ya verás. Es que lo estoy viendo. Lo estoy viendo. Lo estoy viendo como si... Vamos. Lo peor. ¿Cómo subo yo ahora hasta allá arriba a picotear? O sea... Yo de verdad... Yo lo único que quería era un episodio tranquilito, ¿vale? Un capítulo tranquilo en el que dices, bueno, pues vamos a poner obsidiana, toda la que teníamos. Ponemos obsidiana tranquilamente, hablamos de la vida, de nuestras cosas. Pues no. Había que tirarse desde una altura de vete tú a saber cuánto, de 200 y pico bloques, o yo que sé cuánto. No caer, por supuesto, donde teníamos que caer. Enfrentarnos a bichos que nos tiran al agua. Y luego catapunchispuna mis cosas. Mira, si es que ya, mira, la maza. Como para que me la pille un zombie, ¿sabes? Como para que me pille la maza un zombie. Que ya pasó, ¿eh? Ya pasó. Eso no lo habéis visto. No lo habéis visto, pero pasó. Sí. Pasó. Sí. Lo que pasa es que fue un sueño. Fue un sueño, vamos. Un sueño duro. Fue un sueño muy duro. Pero pasó. Detrás de las cámaras paso. Un zombie me robó la maza, me atizó con ella. Por supuesto morí. No una, sino varias veces. Y acabé perdiéndola así. Sí. Tuve que ejecutar la técnica del sueño. Fuertemente. Muy fuertemente. En fin. Vamos a ser medianamente inteligentes. ¿Vale? Medianamente solo, porque lo otro sería ya pedir demasiado. Verás tú cómo he de caer en el único hueco, ¿vale? En el único hueco en el que no... ¿Sabes, no? En el que no hay agua. Preparaos para eso y luego, cuando muera, mis cositas, ¿sabéis dónde van a caer? Sí, al mar. Ya lo veréis ya. Vamos a intentarlo de nuevo. A ver si así. No sé yo. Bueno, ¡ahí va! No te digo yo. ¡Me cago en todo! Creo que no ha caído nada al mar. Y si ha caído no lo veo. Vale, bueno. No pasa nada. Las cosas hay que probarlas. Tenía que haber contado los objetos que tenía. Más que nada para que no me pasen este tipo de cosas. Reino Extremo se llama esta serie, ¿vale? Se nota, ¿no? Yo creo que se nota. Se nota el nombre, el por qué se llama así. Bueno. Vale. Vamos a ver todas nuestras cosas. Lo primero. ¡Ay, va! Me cago en... Lo primero. ¿Por qué no habré echado...? Claro, si es que no fui yo muy listo. Tenía que haber echado un cubito de agua desde arriba. Claro. No, sí, tenía que haberlo hecho. Vale. Espada, escudo. Pala. Tenemos el arco. Uy, el arco, una más y hasta luego, El pico, el hacha. Tenemos todo, ¿no? Mogollón de obsidiana. Yo creo que se ha multiplicado, Se ha multiplicado, tío. Vale. Está claro... que esta coordenada no era. Sigue siendo 46, pero puede ser, no sé, 200... Es que era 224 y medio, tío. Como 224 con... ¿Cuánto era esto? Mira, me está rayando tanto chat. Vale, ahí está. A ver, si yo estaba perfectamente arriba... Mira, ya sé lo que voy a hacer. No, es que no. 178 bloques de altura, Ah, vale. ¿Qué va a ser esta? Atención, Va a ser esto. Voy a ponerlo solamente en uno. Atención, Se viene. ¡Ay, va! ¡No! Uf, por poco. Vale, bueno. ¿Dónde voy yo con la maza? ¿Dónde iré yo con el mazo? Vale, lo volvemos a intentar. Ya sé lo que voy a hacer. Me voy a poner a 100... Yo qué sé. 90 bloques. ¿Vale? Para que me dé tiempo a reaccionar. ¡Uy! Pues no. Tío, pero... Es que yo no sé qué leches es lo que me empuja. 200 bloques. Voy a caer. No, es que me voy a matar con la caída. Espérate, me hago un water drop. No tengo agua. Vale, no pasa nada. Ya son muchos bloques, tío. Me voy a matar. Aunque caiga mal, me voy a matar. Bueno, vamos a probarlo. A ver. Si es que no veo, Vamos a ver, no puede ser, tío. 200 bloques. Así calculo, ¿vale? 200 bloques. Vale, espérate. ¿Esta es la altura? Sí, esta es la altura. 200 bloques, vale. Míralo, si lo que estaba mal es la altura. Pues picoteamos como si no hubiera mañana. Ya estaría. Y así. Espérate. No vení, no. Mierda, me cago en... No tengo agua. Bueno. No pasa nada. Sabéis lo que voy a intentar, ¿no? Ah, pero es que hasta que no sea de noche no puedo hacerlo. Entiendo. Vale, pues vamos a hacer el paso previo. Yo puedo hacer esto... Es que me voy a estampar muy fuerte, tío. Y mis cosas van a ser... Bueno, lo puedo hacer aquí. Claro. Venga, va. Ish, no me da tiempo a poner la cama, Vale. Ahí estamos. Vale. Bueno, las cosas no vuelan demasiado lejos. Es que, claro, tengo yo mucha curiosidad de saber si puedo hacer el Cama Drop, Cama Drop más sueño infinito. Fíjate tú, yo hoy quería construir nada más, tío. Yo solo quería construir. Solo quería hacer el ala. Uy, cuántas cosas se habrán caído ahí abajo que no lo sé. Espada, escudo. El arco, espada, escudo. Sé que me falta algo. ¡Oye, el mazo! Vale, escucho el corazón del Warden. Tiene que estar partiéndose el alma, tío. Notando lo que está ocurriendo aquí arriba. Vale, podemos esperar a que sea de noche. Yo creo que esta zona... Mira, si pongo aquí una antorchita, evitaré que se me generen monstruos, ¿no? Más o menos. Ahora, pongo aquí una camita, ¿vale? Y yo creo... Es que puede ser el sueño más bestia del mundo, Yo lo voy a intentar, tío. Vale. Se ha establecido el punto de reaparición. Más que nada por no estar todo el rato con el teletransporte de las narices. Vamos para arriba. Ué, perfecto, tío. Si es que la altura estaba clavada. O sea, el resto estaba clavado. Pero... Uy, ¿dónde está la cama? Ahí está la cama. Mira, mira, mira. Ese es nuestro punto, tío. Ese es nuestro punto. Mira, mira las estrellas. Qué guapas, eh. Qué guapas están. Mira, mira, el atardecer. Bueno, esto va a ser... Esto va a ser increíble. Uy, va, que me caigo. Que me caigo. No me puedo caer. No me puedo... Sí puedo. No puedo. Vale, esto va a ser increíble, chaval. Esto va a ser increíble. Mira qué guapo esto de miniatura. Perfecto. Vale. Yo creo que ya podríamos dormir con esta distancia súper guapa, ¿no? Lo podré conseguir. Es que estaría muy guapo, ¿eh? Cama drop, tío. Vale, venga, va. Lo veo. Y de hecho, es que hasta voy a saltar, ¿eh? Tengo... No tengo nada, tío. Vale, venga, va. Yo creo que ya podríamos dormir, ¿no? Me espero un poquito por si acaso. Pero ya han salido estos bichos. Ya debería. Uy, ese creeper. Venga, va. ¡Uep! ¡Uy! ¡Hola! ¿Pero por qué he pegado semejante bote? Es por la lana? Me quedo loco, tío. Me quedo súper crazy, ¿eh? No pasa nada. No pasa nada. Se vuelve a intentar. Fua, es cualquier cosa se me va a caer algo. Se me va a caer algo abajo. Y verás qué jajas, tío. Lo voy a perder. Es que no tengo ahora mismo... Uy, aquí me falta obsidiana, ¿eh? Hola, tío. Es que esto es la madre de todas las batallas. No te me acerques. Esa... Fíjate. Que se nos van perdiendo cosas. Yo estoy segurísimo. Luego, cuando edite el vídeo, voy a comparar lo que tenía al principio y lo que tengo al final. Y seguro que se me han perdido la mitad de cosas, tío. Vale, espada. Escudo. Hacha. Pico, pala, arco, el mazo. Sé que al final esto es importante. La maza, venga, vale, vamos a llamarlo con propiedad. Venga, vamos a tirarnos un segundito. Yo no veo nada aquí. No veo nada aquí. Vale, todo perfecto. Yo creo que no se puede hacer el cama drop, ¿eh? Lo voy a intentar una vez más. Pero yo creo que no se puede hacer el cama drop. Algo me lo dice. Algo me lo dice, llamadme loco. Llevamos 20 minutos aquí intentando esto, tío. Ya se me ha ido medio vídeo sin querer. O sea, pues ya está, pues nada. Nos lo estamos pasando bien, ¿no? Eso es lo importante. Dominguito, antes de empezar las clases. Bueno, qué delicia, qué maravilla. Capitulito de jajas antes de empezar la rutina. Porque me imagino que muchísima gente empieza mañana las clases. Lo siento mucho, de verdad, lo siento. Os mando un abracito venidero, ¿vale? Os mando un abracito y un cubito de arena. Placa, para ti. Otro más, para ti, para ti. Y yo qué sé, un catalejo. Para que mires... ¡Eh, que se me...! Ah, vale. Pues se me va a ir para abajo. Vale, vamos para arriba. Uep, perfecto. Vamos a ver. Nuestro objetivo. Ahí está. Esa camita, ¿vale? Hasta aquí... Todo parece perfecto, todo parece fácil y sencillo. Mira cuántos bichos, tío. Aparecen y desaparecen a su antojo. En el ala de mi dragón, tío. De nuestro dragón. Qué poca vergüenza tiene. ¡Eh! Bueno, eso mejor no mirarlo, ¿vale? Eso... No habéis visto nada, ¿vale? No me seáis marranos. Nos quitamos todo de aquí. ¿Qué haces, tío? El escudo, sí. Estoy yo para usar escudos, vale. Vamos a tirarnos. A ver qué pasa esta vez, tío. Ese cachobote que pegaba ha sido tremendo, ¿eh? Venga, va. ¡Web! Y... ¡Camadro! ¡Hola! Creo que se ha reventado hasta la cama, tío. Pero vamos a ver. ¿Pero has visto qué altura estoy? ¡Qué bestia! ¡Qué bestia! Mira, mira. Parece que esta es la distancia máxima a la que llegan los objetos. O eso quiero llegar a pensar. Eso quiero llegar a pensar. Tenía que haber contado una vez más los stacks. Me cago en... ¡Qué susto me da! Tenía que haber contado una vez más los stacks de obsidiana que tenía. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Estoy seguro de que tenía más, tío. Pero segurísimo. Segurísimo. Algo me lo dice. Voy a tener que poner aquí antorcha. ¡Me cago en! ¡Me cago en! ¿Pero qué? Cuánta violencia, tío. Cuánta violencia innecesaria. Cuánta violencia innecesaria. Vale, vamos a ver. Yo no me doy... Mira, 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 mira. Sabía que tenía alguno más. Esto es otra cosa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y el de 54 está todo el rato aquí. Vamos a ver. Esto tiene que poderse, tío. Si yo ahora me echo una siestilla... Se puede fijo. ¿Sabéis una cosa que me encantaría hacer? Bueno, eso para el capítulo de mañana. Tengo una cosa, tío, que quiero probar. Que yo digo, ¿esto funcionaría? No lo sé, no sé si funciona. Una más, tío, venga, una más. Y ya está, ¿vale? La última. La ultimísima. Pero es que no se puede, tío. Yo creo que no se puede. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 stacks. Vale, vamos a ello. Cama drop. Toma 57.000. ¡Ahí va! Sí, pero sí. No he caído ni encima, tío. Soy lo peor. Menos mal que al menos no se nos rompe la cama. Vale. Bueno, pues ya está. Lo hemos intentado, ¿no? Lo hemos intentado. Ahora vamos a echar un sueñecito de verdad. De los buenos. De los que dices, ostras, qué a gustito me quedo. Y ya pasamos de tonterías, ¿vale? Es que hubiera estado guapísimo, tío. Yo confío, ¿eh? Yo tengo fe. Tengo fe en que se puede hacer, solo que no somos lo suficientemente poderosos como para hacerlo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Os imagináis que ahora hay más? Puf, hubiera sido guapo, ¿eh? Vale, espada. ¿El escudo? ¿Dónde está mi escudo? Buah, ¿te imaginas soltar al guarden ahora? Buah, la que se lía aquí, chaval. ¿Y si mandáramos al guarden aquí? Es que se nos podría morir, ¿eh? Buah. Vale, bueno. La zona está bastante sucia. La zona está bastante sucia y necesitamos que nuestro espíritu maligno nos la libere. Mira, mira, si es que nos está llamando. Nos está diciendo que necesita batallar. Míralo. El Warden necesita batallar, tío. El Warden lo necesita. El Warden lo necesita. Vale. Quita. Bicho inmundo. Vale, ok. Voy a buscar la zona. Me cago en... Bueno, tú lo has ganado. Tú lo has ganado. Voy a llamar al guarden, tío. Como si llamase a mi primo mayor, ¿sabes? Voy a buscar las coordenadas. A ver, si yo ahora mismo apunto hacia aquí, serían la 221, 34, 128, 35. Vale, 128, 35, 200. Voy a poner 200... 250. Me cago en... Me cago en... Me cago en... Me cago en... Ahí está. Vale, ok. A lo que pasa es que se está haciendo de día, tío. Bueno, vamos a ver. Felizmente, como todo arde. Qué espectáculo natural tan hermoso. Verás tú que al final lo veo en la tumba. Vamos a ponerles el escudito. Que al final nos va a dar el esqueleto. Todo lo que quiera y más. Mira, 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 mira. Mira, 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 mira. ¡Hola! Y si... Bueno. Nah, no creo, no creo, no creo. Si pusiera aquí... Buah, una tormenta aquí llena de rayos. Sería guapísima, ¿eh? ¿Creéis que el guarden aguantará semejante batalla o morirá? Yo creo que nuestro guarden puede. Nuestro guarden puede con esto. Si no, tendríamos que hacer otra etiqueta de... ¡Me cago en! Con que el creeper solo explotaba con el jugador, ¿verdad? Claro. Yo acabo de ver como un creeper recibía un flechazo y ha explotado. No por mí. Estoy seguro. Vale. Vamos a esperar a que llegue la noche y vamos a contemplar qué es lo que pasa aquí. Vale. Vamos a contemplar qué es lo que pasa aquí. Bueno, un poquito de carnecita de zombie nunca viene mal. Yo que decía ayer, bueno, se ha acabado la acción, ahora solamente construcción, ¿vale? Se acabó la acción, ahora solo construir, ya. Y una porra y media, ¿no? Y una porra y media. Bueno, aquí me parece que hay como poco movimiento. Poco movimiento veo yo aquí. Vamos a ver ese creeper... Que, por cierto, mi cama me la han reventado. O sea, ¿Tú qué? ¡Ahí va! ¡Toma! ¡Qué viaje, chaval! Señor Creeper, ¿veis? No ha explotado por mí. Ha explotado por el esqueleto. Ha explotado por el esqueleto. Me quedo altamente crazyado. Vale, ya que estamos aquí, esa arañita se va al mar. Uep. Al agüita, al agua, patos. Cagüey, ¿yo qué te he dicho? Perfecto. Vale. Nos lo vamos a pasar de maravilla. Vale, nos ponemos esto por aquí. Mientras se hace de noche, vamos a ir haciendo cosas que tenemos que hacer, ¿vale? A ver, lo primero. Claro, necesito todos los bloques que yo pudiera tener. 1, 2, 3. Se me acabaron. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sí, es que claro, yo con la obsidiana veo nada y menos. Nada y menos. Pero bueno, tenemos estrategias que nos pueden servir de ayuda. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. 7. 8. 9. Y... ahí va, ahí va. Si no estoy contando, estoy contando como el culo, tío. Ah, bueno, claro. Espérate, espérate. Mira, si esto es súper fácil. ¿Cómo no se me ha ocurrido antes? Mira, mira. 1, 2. Si no, 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7. Ahora quitamos este. 8. Vale, ¿en cuál es? En el 8. Perfecto. Ahora, súper facilito. Atención a la técnica. 1, ese está claro. 2, perfecto. Con dos bloques no lo vamos a hacer. Mira, mira, mira. 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7. Y ahora, en el 8. Placa. Y nos sobra un bloquecito. ¿Cómo lo marcamos? Espérate. ¿Cuánta altura tenía esto? Esto para mí. Me va a hacer falta. ¿Cuánta altura tenía esto? Me cago en... Vamos a ver. Aquí no puedo hacer magia. Aquí tiene que ser esto sí o sí. 1. Bueno, sí que puedo. 1, 2. 1, 2, 3. En el 4, bloque de obsidiana. Se hará de noche en algún momento y las cosas tienen que pasar. Vale, vamos a ver. Ah, bueno, claro, hay un problema. Ahora hay un problema. 1, 2. Me cago en... Bueno, sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Esto ya está marcado. Vale. Ahora. Hemos dicho 1, 2, 3. Y en el 4, obsidiana. Está claro. O sea que en el de aquí debajo, obsidiana. Es decir, justo aquí debajo. ¡Placa! Y ahora, para allá. 1, 2, 3. No sé cuántos son, pero oye. Así estaría bien, ¿no? Más o menos, sí. Si esto empieza aquí y esto ahora hacemos así, si no, hacemos así. Hay que hacer así. Si no hacemos esto, hacemos otra cosa. Vale, sí. Esto sí. Ok, perfecto. Vamos a comprobar. Esto es que esto ahora... Ahora viene una tarea... Una tarea complicadísima, ¿eh? Mira, desde aquí hay que contar todos esos. Luego todos esos, luego todos esos. Porque claro, esto es lo que tiene... pues lo que tiene, ¿no? Ahora bien. 1, 2, 3, 4 y 5. Vale, hasta aquí todo perfecto. Verás tú, me va a costar más hacer este ala que la primera. 1, 2, 3, 4 y 5. Bueno, esto va a ser una locura, tío. Hacer este ala va a ser una locura extrema. Pero vamos, absoluta. Ya verás tú, absoluta. Necesito ir a... Creo que ahí tengo bloques de sobra, ¿no? Algo me lo dice. Vale, tengo aquí las coordenadas preparadas para volverlo a llevar a casa en caso de que sobreviva. Y estas son las coordenadas de muerte. Bueno, vamos para allá. ¡Toma! ¡Wow! ¡Ultra velocidad, chaval! Oye, la verdad que ahora podríamos probar el Cama Drop, pero desde menos altura. Una altura que no sea altamente mortificable y poquito a poco ir mejorando, como hicimos con la otra. Yo lo vería perfectamente viable y para nada algo que nos causara deshonor. No lo veo en absoluto algo que pudiera causarnos ningún tipo de deshonor. Listo, vale, tenemos bloquecitos de sobra. Ahora podríamos hacer ya... ¿Dónde estamos? Aquí. Vale, bueno, como esto se nos ha ido bastante de las manos, pues bueno, estos bloques me van a servir para contar y de paso evitar que ningún bicho se nos caiga al infinito. Vale, vamos a ver. Tenemos 24, ¿vale? Entonces eso es fácil de contar. Es que nos caemos. Perfecto. 23. Qué melódico, ¿no? ¡Ojo! 24... 25. Perfecto. De diciembre. Fun, fun, fun. Hacemos esto por aquí. Que viene. Que se viene el momento. El momentum. Hemos dicho 25, ¿verdad? 25 que vamos a poner. Mientras que el solecito hace sus cosas, ¿vale? 1. 2. 3. 4. 5 y así hasta 25. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 y 25. Perfecto. Hasta aquí todo bien. Era difícil cagarla aquí, ¿eh? Era difícil, pero... nosotros somos capaces de hacerlo. Vale. En cuanto empiece la fiestuki... Mira, mira, mira. Ya empieza la fiestuki. Viene la gente con sus invitaciones a la fiesta. ¿Y qué vamos a hacer nosotros? Traer a nuestro amigo. Vamos a traer a nuestro amigo Marco en cuanto esto se empiece a notar. Vale. Bueno. Es posible que estemos mandando a nuestro amigo a un sacrificio absoluto. Es posible. Le recordaremos con cariño y traeremos a otro. No pasa absolutamente nada. Mira, aquí viene un obrero con su pala que quiere ayudarnos. Yo aquí veo poco movimiento, ¿eh? Veo poco movimiento. Me parece que todavía puede oscurecer más y... Ahí está, ahí está. Ya vienen más invitados. Perfecto. Me falta mucho todavía, ¿eh? Yo creo que esta noche no está animada. No, no. Me parece que quitar... poner esos bloquecitos ha sido altamente contraproducente. ¿Por qué salen tanto poquitos? ¿Sigue habiendo luz? No, no hay luz ya. ¡Qué susto, tío! Tío, no me fastidies. Ahora que le íbamos a... ¡Me cago en... Me revienta de un toque! Tenemos el escudo, no pasa nada. Eso es otra cosa, mira, mira. Ahora empieza a generar ya ahí algo interesante. Nos vamos a subir a una alturita bien baja, para ver la fiesta como tiene que ser. Con cero peligro. Bueno, yo creo que podría... Eso es lo que yo quiero. Vale, 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 vale. Esta me gusta más. Es este, vale. Y ahora ponemos aquí un 1. Invocamos al señor Warden. Me cago en... Está muy lejos, tío. No pasa nada. ¡Ay, va! Me cago en los corazones, tío. A ver. Ese señor a mí... Ya está, ya está. Ya lo escucho. Yo creo que con escucharlo ya nos vale. Tú no eres digno del espectáculo. A tu casa. Vale, ya le escuchamos. Perfecto. Escuchamos al Warden, por lo tanto... Me cago en... A ver, esto está bien, ¿no? Sujeto W01. Vamos a acercarnos un poquito más. No pasa nada. Ahora sí. ¡Eh! Ahí lo tenemos. Únete a la fiesta, señor Warden. Me cago en... ¡Ah! ¡Claro! Claro, ahora tenemos un problema. Buah, qué liada, tío. ¿Sabéis qué es lo que pasa? Que el señor Warden ya no se llama sujeto W01. Ahora se llama pequeñín. ¿Sabéis cuál es el problema? Que en los parámetros yo no puedo poner la ñ porque no funciona. Ni los corazones. ¡Oh, sí que puedo! Espérate. Espérate, que igual sí que puedo. Yo creo que no, ¿eh? Pero bueno. No me deja. ¿Qué va, tío? Vamos a... Bueno, este Warden es nuestro amigo, ¿vale? Nos vamos a tener que traer otro señor Warden a estas coordenadas en otro capítulo. Me da pena, ¿eh? O eso, o le ponemos otra vez otra etiqueta. Y si... ¡Oh! ¿Qué pasa? Bueno, ¿qué pasaría? ¿Qué pasaría si juntamos dos Warden? Uno se carga al otro. Bueno, aquí no me vienen más que ideas malas, tío. No me vienen más que malas ideas. En fin, bueno, hemos construido una caca de vaca, pero nos vamos a quedar aquí, ¿vale? Hemos hecho cosas guapas. Bueno, más que nada hemos perdido niveles, perdido vida y seguramente perdido objetos. Os lo confirmaré cuando edite. Bueno, lo vais a ver. Seguro que algo he perdido, tío. Seguro. En fin, pues nada. No vamos a quedar aquí. En el siguiente vídeo ya lo haremos, tío. Este ala va a ser limpiada por un Warden. Es que estaría guapo tener un... Buah, tener un Warden guardián ahí. Increíble. ¿Quién quiere antorchas teniendo Wardens? Me molaría, ¿eh? Un Warden en cada ala. Sería épico. Lo malo, que se nos puede caer al agua y luego aparecer en la aldea. Nadie quiere eso. Nadie quiere eso. Pero bueno, son cosas para las que tenemos que estar preparados. Así que bueno, pues nada. Nos vamos a quedar aquí. Espero que os haya gustado un montonazo. Que terminéis este domingo increíblemente y que mañana en el primer día de clase os vaya de maravilla. Bueno, sé que... Mira, mira, mira. Ahí están todos los compañeros de clase reunidos otra vez. Mira, mira. ¡Ahí va, ahí va! Bueno, esos son los que han repetido. Otro más. Madre mía, este año ha funcionado un poco mal, ¿eh? Están todos los compañeros volviéndose a ver después del verano. ¡Buah, qué tal! ¿Has ido a la playa? Bueno, yo estaba en la piscinita. Mira, 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 mira. Esos son los gamberros de segundo curso. Fíjate, fíjate, que vienen aquí, mira, mira, vienen aquí a liarla. Fíjate, fíjate, mira, 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 vienen a liarla, mira, mira, madre mía, madre mía. Bueno, se quedan los buenos, ya está. Este es el patio del colegio y ahí están pues la piña, ¿vale? Estos son los que han estado todo el verano mandándose WhatsApps y quedando para ir a la piscinita, jugar a lo que sea y tal y cual. Pues eso, ya estaría, ¿no? Bueno, que os vaya muy bien la vuelta al cole y todas esas historias. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta adiós. ¡Adiós!